contador de chistes tiene algo muy especial. No, no cualquiera no se puede atrever a contar un chiste. Tú cuentas un chiste. Yo también puedo contar un chiste. La gente se mata de risa. Yo cuento el mismo chiste y no se ríe ni el perro. Yo te voy a contar un chiste que tiene cuatro partes. A ver. La primera parte es de que una pareja de ancianitos se van a Chosica, en su carrito. Entonces justo por ahí pasa un perrito y casi lo mata. Y la señora le dice, hijo, cuidado con el perrito. Y el viejo le dice, tú estás manejando y yo estoy manejando, ¿no? Se regresan del campo, llegan a la casa, están cocinando la viejita en su cocina y siente algo quemado. El viejito va a la cocina y dice, hija, se está quemando algo. Y dice, tú estás cocinando y yo estoy cocinando. La segunda, ahora te voy a contar la cuarta. ¿Y la tercera? Carajo, tú estás contando yo. No ha sido tu noche, ¿eh? Oye, un viejito, ¿no? Dice 80, dice, ay, hace tiempo que no le doy a mi mujercita, día voy a reaparecer, dice, de los hielos enamorados, dice. Se manda cuatro viagras y el minuto... Dice, vieja, mira, feliz día de los enamorados, feliz día del amor. Ay, viejo, resucitó el desgraciado. Y con bigotes nuevos. Vamos a la cama, viejo, para que me haga sentir, para que me haga gozar. Y mientras camina el viejito... ¿Qué pasó, viejo? Te reconoció la voz, vieja mierda. El marido que llega a su casa, Cholita, hoy día vamos a hacer el amor tres veces. Ay, mi amor, a venir con Ana. No, estoy con dos amigos, pasen. Oye, esta es buena. Voy a hacer una rutina de niño. Una rutina de niño, porque los niños de ahora ya, pues, ya no son como los niños de antes. Pasa, 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 pasa. Al ruedo, al ruedo. ¡Mata por lo menos! ¡Claro! A ver. Gracias, señor. ¡Qué belleza de mujer! Todas las mujeres son ricas, mamacita, mujeres feas. No hay pobre de aquel hombre que dice que existe mujer fea, no te tiene el perdón de Dios. Mire esta belleza de mujeres. ¡Qué mamacita! Al menos cuando te la tienes calatita, son más ricas todavía. Y dicen que a la mujer que tiene la cara fea también se le come rico, sino que hay que comerlo igual que al pescado. Le vuelas la cabeza y punto. ¡Los niños de ahora sí! Llegar mal a los presentes. Los niños de ahora ya no son como antes. Antiguamente, ve, hasta una mujer embarazada se iba a su control y se iba con su barriguita ahí, ¿no? Los niños eran inocentes, tranquilitos. Ahora una mujer va a su control, el niño adentro se mueve, salta soga con la tripa, practica voz con el riñón. En la noche están durmiendo, saca la mano y le agarra el huevo al papá. Tú antes le sacabas una ecografía en su control a tu mujer y lo veías a tu bebé echadito en su bolsa, en su placenta. Ahora tú le llevas a tu mujer, le sacas una ecografía, tu hijo no está. Ellos saben que tú lo estás mirando, pero ellos al propósito se esconden detrás del riñón. Por eso una mujer de 9 meses da luz, el niño ni bien sale, sale hablando, de 9 meses guardado por las huevas. Antes a tu hijo le decía, si quiero ir para acá, ¿quién ha roto el plato? No me mientas que te va a crecer la nariz como Pinocho. Y tu hijo te decía la verdad, sí, papito, yo le he roto, pero que no me crezca la nariz como Pinocho. Y ahí, hijito, muy bien, no te va a crecer porque me ha dicho la verdad. A ver, ¿tú crees que los niños de ahora te irán igual? ¿Creerán? ¿Y quiero ir para acá? ¿Quién ha roto el plato? No me mientas que te va a crecer la nariz como Pinocho. Tu hijo se mata, risa. ¡Ay, apá, grandá, cinco! ¡Que porque le miento me va a crecer la nariz! ¡Luego que esto me va a crecer! ¡Muchísimas gracias! Y este 28 de noviembre estamos en Chimbote, en el gran especial 10 años de artista de la televisión Joffre. En el Coliseo por Paris. Lo bueno. Venga, vete, lo te venga, venga. Ay, venga, gracias, venga. Ahora sí por los aplausos, ya me sentía ya encerrado ahí. Ay. Antes un niño veía que el papá y la mamá se encerraban en el cuarto, el chiquito qué decía. Ah, van a jugar a las escondidas. Ahora no. Un niño ve que el papá y la mamá se encierran en el cuarto, el chiquito ya está pensando. Llama a sus hermanos. Pancho, Lucho, vengan. Los viejos se han encerrado en el cuarto, nos toca ver película porno. El más chiquito comienza a mirar por el huequito de la llave lo que hacen los padres. ¡Ay, mi papá! ¡No, no, 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 no! ¡Mi mamá! ¡Ay, lo que hace mi mamá! ¡Bien mala! ¿Cómo ha
mí me pega por chuparme el dedo. Y así. Yo digo, hay otros países que son más pequeños que el Perú, que no quiero mencionarlo, pero tienen el metro, tienen bonito tren. Acá el Perú tiene costa, sierra y selva, tenemos 24 departamentos y no podemos tener un metro. Eso es lo que me da cólera. ¿Dónde están los que entran al poder en nuestra patria? Tener un tren bonito, el tren que sale de España a Milano. Mire esos trenes, parecen platillos voladores. Trenes que corren a 350 kilómetros por segundo. Si nosotros corremos, a ver, por gusto. Y el tren está al fondo con un letrero atrás que dice: los jodí a todos, porque son trenes de avanzada tecnología. Mira el tren bala de Japón. Ese tren, hermano, corre. Tú subes a ese tren, te vas a sentar por gusto. Ya llegaste a tu destino. ¿Sí? Viene el inspector y te dice: señor, ya llegó, recién me voy a sentar. Baja, cojudo, ya llegaste. ¿Por qué? Porque es la tecnología. Así como también han inventado los celulares. Mira, y da gusto escuchar esto. Yo estoy de acuerdo que tenga celular el que más o menos que lo necesita, y que lo ponga vibrador el que tiene cuerpo. Pero si Felpudini pone su celular en vibrador, lo llaman, ¡prrr! Se le va a llevar hasta la otra esquina por falta de peso. Pero dicen que la tecnología ha avanzado, los celulares han avanzado. Es bonito tener celular porque nos enseña a comunicarnos a larga distancia. Lo que sí no estoy de acuerdo es que ahora ha salido una música que dice: hagamos el amor por teléfono. Ya da miedo contestar los teléfonos, porque te hacen el amor por teléfono. No es justo, cualquier día vas a contestar un pipilón en tu oreja, imagínate, y eso no puede ser. Pero gracias a Dios la tecnología está avanzando. Dicen que ya van a desaparecer los celulares, para el 2010 ya no va a haber celulares, nos vamos a comunicar telepáticamente. A toditos nos van a poner un chip en el trasero y full comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a ir un corte, pero antes tengo que contarles. ¿Todavía no tienes tu iPhone 3G? Claro, tiene uno para ti. Cómpralo hoy desde 189 soles en nuestros centros de atención al cliente y en las principales cadenas y distribuidores autorizados. Claro, un corte y volvemos con lo último acá en Todo Cruzado. Caramba, mucha gente se pregunta y dice: ¿quién soy yo? ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? No caca manan que manta chucane, no caca rullasta manta en caña, alguien jaricuna chulescame, caña, alguien guadimicuna guachacame. ¿Qué estás hablando, oye? Para los que no entienden, yo estoy hablando ruso. Ah.